Desde este instante, presentamos Panorama Informativo, el más completo resumen de los hechos que son noticia en la región y en la comuna de Vicuña. Comienza Panorama Informativo. En Vicuña se sigue viviendo la época estival con el evento El Carnaval en tu localidad. En tertulia literaria, escritores del Centro Cultural y Artístico El Calmar compartieron sus poemas. Y en la entrevista de la semana, la periodista Roxana Cepeda conversa con Claudia Pastén, la nueva reina del Carnaval Elquino. Esto y más en Panorama Informativo. Bienvenidos y bienvenidas a la presente edición de Panorama Informativo. Vamos de inmediato al detalle de las noticias. Vecinos de los poblados de Andacollito y La Campana disfrutaron de un nuevo evento del carnaval en tu localidad, el cual, fíjense ustedes, de mediados de enero ha hecho llegar presentaciones artísticas a diversos puntos de la comuna bajo la premisa de descentralizar el carnaval elquino que se vive en la época estival en el corazón del Valle de Elqui. La cobertura de esta nota con la periodista Roxana Cepeda. ¿Qué le parece que el carnaval elquino, que siempre estuvo concentrado en Vicuña, esta vez, este verano 2019, se ha trasladado a la localidad? Nos parece súper bien que nos consideren como pueblo, que participemos también, porque mucha gente no se puede trasladar a la plaza, entonces que vengan hacia nosotros es muy, muy importante. Para... Tú eres la tristeza y de mis ojos, que lloran en silencio. Por tu adiós, me miro en el espejo y veo mi rostro, el tiempo que he sufrido por tu adiós. Alcalde, no había tenido el honor de tener un recuerdo de acá, de la comuna de Vicuña. Vamos a ver qué es lo que es, alcalde, cuéntenos un poquito. Bueno, tal como lo habíamos prometido a la presidenta, íbamos a tener un tremendo show, creo que hemos cumplido. Alejandro, al igual que nuestro cantante anterior, son tremendos artistas regionales. Y nosotros, bueno, tomé la determinación, a diferencia de todo lo que hacemos siempre, ¿eh? Nuestros artistas, bueno, se les paga un sueldo, se les agradece por actuar, pero creemos que en las condiciones que hay cuatro artistas que han estado recorriendo la comuna y que efectivamente han tenido la gentileza, ¿eh?, de poder llegar a cada rincón y adaptarse a las condiciones que están dadas. Por eso tomamos la determinación de distinguirlos y hoy día es la oportunidad que vamos a distinguir a Alejandro Guerrero y es lo siguiente. La ilustre Municipalidad de Vicuña, región de Coquimbo, Chile. Reconocimiento al artista don Alejandro Guerrero, el Charro del Norte, por su destacada trayectoria como artista regional y por su gran participación en el Carnaval Elquino 2019. Rafael Vera Castillo, alcalde de Vicuña. Vicuña, febrero del año 2019. Con mucho cariño, gracias, en representación de todos mis vecinos. Gracias, querido público. Fuerte aplauso, pues, un reconocimiento. Un aporte muy especial. Bueno, para mí, primero que nada, yo estoy muy contento y estoy muy agradecido porque la municipalidad también pensó en mí para invitarme a estos eventos, donde tengo la oportunidad de mostrar mi trabajo ahí a la comunidad rural de acá de Vicuña, así que también gente muy cálida, me sentí muy cómodo aquí en el escenario, así que estoy muy agradecido y contento por ser partícipe de este carnaval elquino. Cuando se estaban peleando, fue llegó su padre de uno, hijo de mi corazón, ya no peleé con ninguno. He querido llegar a todos los rincones, que he querido democratizar la entretención y la música, que ha traído artistas regionales y comunales del primer nivel, que han estado recorriendo día a día, prácticamente todos los días de la semana. Ha sido extenso, agotador, pero muy reconfortante. La verdad es que darle un espectáculo de calidad a nuestra gente en su propio pueblo, en su propio living, creo que tiene un significado. Yo hoy día, como tú bien decías, los vecinos de La Campana, los vecinos de Andacollito, unidos en torno a la música. Agradecerle a la presidenta de la Junta de Vecinos que cuando le indicamos nuestro deseo, siempre abrió las puertas, que siempre estuvo disponible. Agradecer a los vecinos que nos acompañaron, a los músicos que nos han acompañado en tremendo escenario y también aquí en el polvo, en la tierra. Creo que eso tiene un valor. Por eso hoy día quisimos destacar, como lo había hecho con los otros tres artistas que nos han estado acompañando, quise destacar a
Alejandro Guerrero, un cantante regional de primer nivel que siempre ha estado disponible, que siempre dijo que sí a todas nuestras invitaciones. Ya no quiero llorar, ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar, porque mi corazón me quiere matar. Y la palma, la palma, la palma es arriba. Y vamos a una información del ámbito literario, porque la semilla que dejó la poetisa Gabriela Mistral ha perdurado en Vicuña. Desde el año 1963, un grupo de amantes de la literatura y que son parte del Centro Cultural y Artístico El Quelmar, se han unido para poner en valor las creaciones producidas por sus integrantes. Bajo este cometido, realizaron la tertulia literaria denominada El Quelmar canta al amor. La cobertura es del periodista Cristian Muñoz. La tertulia literaria denominada Elqui al mar canta al amor, que reúne a escritores locales para recitar sus mejores poemas en torno al amor, en este día especial como el Día de los Enamorados y de la Amistad, más conocido como el Día de San Valentín. Es importante compartir las experiencias, las ideas. Yo soy profesora jubilada y sigo siendo profesora, y eso lo inculqué en los niños. El aprender a escribir, a redactar, a releer. Se abre un poco la ventana de lo que se está haciendo acá, de lo que hace mucha gente, porque es mucha la gente que escribe, mucha la gente que hace arte acá. No es un grupo, digamos, reducido, muchas las personas que hacen. Y no sé, pues yo tengo la oportunidad de estar hablando acá, pero hay, no sé, deben haber 50 personas que lo hacen mejor que yo o que ni siquiera han mostrado lo que están haciendo y lo hacen muy bien. Sí, la verdad es que la agrupación El Quelmar nos tiene acostumbrado a hacer este tipo de actividades, pero no el Día de los Enamorados, y justamente con la Corporación Municipal de Cultura tomamos la determinación de abrir los espacios para que el Día del Amor se llene de literatura, esa literatura que ha estado siempre tan cerca al amor, de los poemas, de todo lo que esto significa. El día 14 de febrero es un día comercial, donde justamente las empresas son las que quieren sacar provecho económico, pero lo importante es que se utilice esta fecha para decir te amo, para utilizar esta fecha para efectivamente para leer un buen libro, para leer un buen poema y lo más importante para podernos reunir en una sociedad donde el individualismo, donde la televisión o el computador se ganan todos los espacios. Qué bueno es que nuestros vecinos tomen la determinación de disfrutar de la lectura. Pocos días más vamos a tener a Gabriela Mistral en Córdoba, y eso también tiene que ver con la cultura, como la cultura alquina se va abriendo espacio no solamente en nuestro país sino también en otros países. ¿No es lo de espacio importante el espacio que se le da a la cultura, a la música aquí también? Bueno, la verdad es que es necesario. Nosotros cuando esta Casa de la Cultura la refaccionamos, cuando creamos la Corporación Municipal de Cultura, la única visión, el único deseo que teníamos efectivamente es que se llenara de gente, que la gente participara, es que la cultura tuviera espacio donde reunirse, y creo que este espacio hoy día más que ayer se utiliza en forma frecuente para que la gente pueda disfrutar de la cultura. Yo estoy contenta de que vengan los escritores y que venga gente a escucharnos, por el hecho de que la poesía está en todas partes. Más que todo, cuando uno sigue el camino de Gabriela, tiene que estudiar y seguir, digamos, trabajando y creando cosas. Y a continuación pasamos inmediatamente al estudio número 2, donde la periodista Roxana Cepeda conversa con la nueva reina del carnaval elquino. Adelante, Roxana. Hola Cristian, estamos en la entrevista de la semana. Esta vez estamos con Claudia Pastén, la reina del carnaval elquino 2019. Ella nos va a contar todo lo que ha sido este proceso, lo que se viene para más adelante. Y vamos a partir primero que todo saludándolo. Claudia, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Muy bien. Feliz de todo este proceso que recién estoy comenzando. Esperando hacerlo de la mejor manera también. Y disfrutar sobre todo esto. Bueno, Claudia, primero que todo vamos a partir contándoles a nuestros espectadores quién es Claudia Pastén. Háblanos un poco de ti, de tu vida. Sabemos que tienes un pequeño de 4 años. Háblanos de tu vida. Yo soy mamá de un bebé de 4 años, que es mi vida, es mi fuerza a seguir, es mi orgullo. Bueno, él es prácticamente todo para mí. La gente que me apoya, mi familia, que igual me siento demasiado orgullosa, demasiado apoyada de ella.
Tengo una mamá que aperra a todas conmigo, que eso me hace seguir su ejemplo, porque igual ha sido una mujer súper luchadora en la vida. Seguir igual con respeto, humilde como soy, porque yo soy una mujer súper humilde, luchadora. Jamás voy a mirar a alguna persona a menos. Y eso, seguir así tal y como soy y que la gente me vea lo transparente. Que no vea solamente la chica que se subía al escenario a mostrar su talento, porque lo mío es bailar. Yo amo bailar. Esa es una de tus facetas que, claro, que mostraste al público. Claro, yo creo que por ahí fue lo mejor que pude hacer, porque de verdad me gusta mucho todos los bailes. Amo la cueca, amo los bailes folclóricos, amo la danza, amo todo lo que se trate de baile. Perfecto, cuéntanos un poco, Claudia, tú tienes 21 años, sí. También te gusta jugar fútbol, según nos fuiste contando a lo largo de este proceso. Sí. Cuéntanos de esas facetas también, de lo que tú haces en tu tiempo libre, cuéntanos de todo eso. Tengo trabajos esporádicos, también soy empaque en el supermercado a cuenta. También juego de fútbol por el Club Deportivo de San Isidro, por la rama femenina. No me destaco por ser muy buena, pero doy todo de mí en la cancha. Si tengo que ir a apoyar a mis compañeras, voy y la apoyo, que eso es lo fundamental, yo creo. Y siempre dando todo de mí, apoyando a mis compañeras al todo lo que he podido. También me gusta, me encanta trabajar. A veces me pongo muy trabajólica, no sé, salgo de un trabajo y me llaman, oiga, puede venir, porque igual soy garzona. Entonces, como ando así como para allá y para acá. Desarrollando diferentes facetas laborales. Claro, diferentes. Entonces, un día me dicen, pucha, pero es que ayer te vi empacando y que así garzoneando acá, y es que de repente. El trabajo hay que. El trabajo, claro. Tipo de trabajo. Claro. Cuéntanos un poco, Claudia, tocamos tu faceta en el trabajo, tu faceta deportiva, y también vamos a hablar de esta posibilidad que se abrió en las bases del Carnaval del Quino, de que postularan personas, mujeres, niñas, adolescentes que tuvieran hijos. Habían varias madres dentro de esta competencia. Cuéntame, ¿qué te parece que se abra el espectro de la mujer elquina? Yo creo, como decía el alcalde igual, que esto no debería ser madre, estar casada, tener una familia, ser madre soltera ya sea, no significa que para nosotros tenga que ser un castigo, un perjuicio. Ay, es mamá, ¿por qué está parada arriba de un escenario? Yo encuentro que eso debería sacárselo a la gente de la cabeza, que nosotras las mamás igual tenemos la oportunidad de sentirnos bien con nosotras mismas. De más allá de ser mamá, de estar 24/7 con nuestros hijos, de cumplir un rol, de trabajar más allá de... Porque de verdad, las mamás trabajamos mucho más que el resto de las mujeres. Porque es llegar a la casa, ver, arreglarle las mochilas, que bañarlos, que también darles la comida, y muchas cosas más. El colegio, que a mi hijo le ha costado un mundo el tema del colegio, poder integrarlo al colegio porque es muy imperactivo. Entonces yo encuentro que estuvo súper bien, que esto marcó un antes y un después. Que esto debería ser no solamente aquí en Vicuña, sino darle la oportunidad en todos los carnavales a nivel de Chile, que esto marcara la diferencia, porque de verdad habla muy bien de nosotras. Claro, además es una realidad que las mujeres son madres jóvenes, la gran mayoría, entonces no debería, como dices tú, ser excluyente. Cuéntanos, Claudia, tú ahora ya fuiste reina, fuiste coronada como reina, pero se te viene un gran desafío, que es representar a nuestra comuna de Vicuña en todos los eventos que haya en las diferentes localidades. Cuéntanos, ¿cómo te tomas tú ese desafío? Bueno, este desafío yo me lo tomo de la mejor manera, con el mismo compromiso que lo hice cuando me integré a este concurso. Espero seguirlo haciendo súper bien, acompañar en todo lo que sea posible al municipio, también con humildad y con respeto hacia la gente, obviamente, tomando todo lo que me diga la gente, porque la gente, obvio, me va a apoyar,
me va a decir, hija, te falta esto, pero siempre escuchando a la gente, tomando las opiniones, porque eso igual a uno la hace crecer. La hace crecer como persona. Entonces espero hacerlo de la mejor manera, acompañar en todo lo posible al municipio, representar, como dije el primer día, representar a la mujer erquina y a la juventud hoy en día. Bueno, vamos a volver un poquito atrás para que nos cuentes cómo fueron estos casi 2 meses ahí participando, conociendo diferentes caracteres, diferentes personalidades de tus compañeras. Fueron 7 participantes. Cuéntame cómo fue este proceso. Fue lindo. Sí, yo creo que yo me voy a quedar con los mejores momentos de las risas, de los chistes, de sentarlos a todas a conversar. De esos momentos lindos, no me voy a quedar con lo malo porque fue muy poco lo malo. De verdad fue muy poco lo malo y cada una tiene eso que la hace brillar a cada una. Cada una tiene alguna cualidad muy linda, de verdad, muy linda, que a ella les hizo brillar en el escenario. Y pucha, yo en su momento se los hice saber, en su momento igual le dije, vamos, que tú podís, porque ellas igual con uno igual tenían sus problemas. Entonces yo como, vamos, que tú puedes, mis compañeras estaban nerviosas, vamos, la daba la manito, feliz de que Daniela haya sido, sin mentirle, mi virreina. Estuvo muy feliz porque yo, una mujer súper sencilla. En el momento que las paramos las dos adelante, no lo podíamos creer, que íbamos a llegar tan lejos, porque éramos las que menos las teníamos fe, sinceramente. Les apretamos la mano y dijimos, ya, la que salga, genial, y la segunda, genial igual. Genial, los abrazamos, les dijimos en el momento muchas cosas lindas. Yo creo que disfrutamos a mil ese momento. Bueno, te quedas con eso, Claudia. Sí, con los buenos momentos. Bueno, queremos agradecerte que te hayas dado el espacio de venir y conversar con nosotros en este panorama informativo, en esta entrevista de la semana. Y nosotros vamos a despedir ya esta entrevista de la semana para continuar con Panorama Informativo. Adelante. Y preste mucha atención, porque el programa comunal Derechito al Cine llevó una película animada para toda la familia, evento que además incluyó palomitas de maíz para todos los asistentes de manera totalmente gratuita, beneficiando a las poblaciones Aguas de Elqui y Río Turbio. La cobertura de esta nota es de la periodista Roxana Cepeda. De una nueva versión del Derechito al Cine, esta vez con los vecinos de poblaciones Río Turbio y Aguas de Elqui, aquí disfrutando, muy contentos. Usted también repartió palomitas, algo tan característico del cine. Bueno, la verdad es que sí, hemos querido que el carnaval elquino, pero fundamentalmente nuestra comuna, sea una comuna entretenida, en la cual la cultura, la entretención tienen un espacio, donde los niños tienen un espacio. Y claramente este, no recuerdo si el 7º o 8º Derechito al Cine que hacemos ahora en verano. El año pasado también hicimos una cantidad importante. Y hemos querido recorrer las poblaciones, los barrios, las localidades, los pueblos, están en todos los lugares. Esta tremenda película es producto de un convenio con el Consejo Nacional de Televisión que tenemos. Y esta película la entregamos evidentemente con todos los derechos para poderla exhibir. Y nos da mucha alegría de que los niños estén presentes, que la convocatoria sea tan masiva, de que los padres acompañen a sus hijos a disfrutar un momento al cine. Y como tú decías, el cine se vive con palomitas de maíz, con las cabritas, y es por eso que nosotros hemos traído palomitas de maíz, las hemos llegado a los niños, por cierto, pero vemos la alegría de ellos, del ver una linda película en esta tremenda pantalla que poseemos, y a su vez estar igual que en el cine comiendo palomitas de maíz. Así que, bueno, los niños se merecen todos los esfuerzos y creo que realmente, bueno, que este es el camino que hay que seguir. ¿Vienes acá de vacaciones? Sí, de vacaciones, con mi hermana, que vive por acá. Ya, ¿y qué te parece que llegas acá de vacaciones a visitar a tu hermana y te encuentras con este cine en tu barrio? No, me parece muy bueno porque así une a las comunas y a todos los vecinos para que vengan a ver la película y todas esas cosas. ¿Tú habías venido antes a visitar? Sí. ¿Qué te parece lo que has visto, los shows de carnaval? ¿Cuánto tiempo llevas acá? Llevo 3 días, pero me va a quedar una semana. Duro.
Y me parece muy bonito que hagan todo este tipo de cosas para que los niños se adapten igual y que haga mejor comunicación entre los vecinos. Hielo, rocas, hielo, nieve. Tú vienes a ver a tu hermana, me decía. Muchas comodidades modernas. Bien. Y la mejor parte de todos ya, de nada. Sí, pues me parece bien porque los niños, ahí los niños les gustan las películas, todo. Y ahí la pasan bien. Y pasa que aplauso para todos los niños ustedes, les gustan, se entretienen. Saben mucho de cultura. ¿Ah? Si es que ya también está es una instancia de reunión familiar. Sí, a mí me gusta. A mí, muy bien, estamos listos, estamos preparados. Yo al tiro salí para mirar. ¿Están listos? Porque el señor Vera. ¿Y por allá está listos? Bien que ponga eso porque él es muy bueno. ¿Por acá? ¿Ah? ¿Por acá están listos? ¿Con quién vino? ¿Y con los niños, con él, los dos chiquititos. Ah, ¿ellos son sus nietos? Sí, mis nietos. Sí, ¿y qué edad tienen ellos? Ellos tienen, uno tiene 6 y el otro 7. Perfecto, mire, y está aquí acompañándole y aprovecha de disfrutar usted también. Sí, pues sí. También me gustan los monos a mí. Sí, pues sí. No deja de ser ahí se, sí, pues ahí se entretienen los niños. Y con esta última información ponemos punto final al panorama informativo del día de hoy. Con la invitación de siempre que siga junto a nuestra sintonía para informarse del pronóstico del tiempo. Nosotros nos encontramos en una próxima ocasión. Que esté muy bien. Chao, chao. Hemos presentado Panorama Informativo, el más completo resumen de los hechos que son noticia en la región y en la comuna de Vicuña. Panorama Informativo seguirá trabajando para mantenerlo bien informado. We'll be right back.